Bueno, gracias por este encuentro para la causa nuestra y para nosotros familiares. Yo en representación de 5 familias y de 5 hijos que necesitan de todos ustedes, pues es una esperanza verlo, mucha gente joven acá que puede entender. Sé que estoy ante un grupo de solidaridad, por lo tanto me imagino que sé de esta causa, de la cual ya hemos transitado 14 años. Ha sido demasiado tiempo de injusticia y ha sido demasiado cruel este camino que a estas alturas todavía estamos un poco que tratando de que nuestros hijos regresen a casa. Yo realmente quisiera actualizarlo del momento en aras de este tiempo que sabemos que no tenemos y qué bueno para afortunadamente estoy aquí porque en Toledo se celebró el 12 encuentro de solidaridad con Cuba y tuve la oportunidad de tener un taller allí donde estaba la causa de los 5 en defensa de su regreso. Y también iniciamos nuestro encuentro en Madrid con una cobertura de prensa que ha sido bastante favorable, podemos decir, y que es lo que hasta hoy nos ha hecho tanto daño en nuestra defensa a nuestros hijos. Entonces estuvimos en Toledo y en Toledo también, que fue que se celebró el evento, pues también tuvimos una cobertura de prensa y fue acogido con un gran escenario, alrededor de más de 200 personas en el caso de nuestros hijos. De aquí, bueno, estamos ahora en Sevilla, estuvimos también con una buena participación. Ya acabo de arribar a mis 80 años. Esta lucha la comencé con 66. Increíblemente no pensé jamás que pudiera ser tan largo este tiempo de injusticia, pero la fuerza que tengo de hoy tener la oportunidad de estar con ustedes y de otros caminos que he recorrido y todos los que me quedan por recorrer, es nada más en defensa de esta violación de derechos que han hecho con nuestros hijos. Todo el mundo sabe que a raíz del 2001, donde se celebró su juicio, fueron totalmente violados todos los derechos constitucionales y civiles, de la familia, de la mujer, de derechos humanos, en fin, de todo. Y en el 2005 tuvimos la oportunidad de que un panel de 3 jueces nos diera la razón y que se hiciera justicia, pensábamos nosotros, y se ordenó un nuevo juicio y una revocación de sentencia. Lamentablemente, el poder de la presión política hizo que la Fiscalía, en nombre del Gobierno, hiciera una solicitud al Pleno y este Pleno no nos dio la razón por unanimidad, sino que fue 9 de 11 jueces, 9 fueron en contra de nuestros hijos y 2 que eran estos 3 que participaron, pues fueron los que estuvieron defendiendo. De ahí nosotros sacamos en conclusión de que se retomó una decisión de este panel que fueran solamente 3 de los 5 a resentenciarse, a tener oportunidad de asistir a una resentencia y otra vez violando todos los derechos deja 2 de ellos fuera de esa posibilidad. En aras de seguir haciendo, promoviendo nuestro derecho y nuestra verdad, pues se hizo una petición al Supremo, donde fue avalado nuestro caso con un aval donde estaban parlamentos, donde habían 10 premios Nobel, personalidades, instituciones religiosas, personalidades, en fin, con un aval increíblemente con una declaración de la Comisión de Derechos Humanos en detenciones arbitrarias, donde en el 2005 también le ordenó al gobierno que revocara ese juicio, que hiciera un nuevo juicio y revocara esa sentencia. Ya en el 2010, ahora actualmente, el año pasado, el
año pasado, la Comisión de Derechos Humanos también ordenó, en apoyo a las familias, ordenó que se hiciera un nuevo juicio por segunda vez, y no hay nada posible que se pueda resolver. En definitiva, nosotros, después del Supremo, que ya no quiso aceptarlo, porque la justicia norteamericana hay que ser, no se entiende. Ella recibe 100 casos y acepta lo que ella quiere. No todos, ni siquiera porque sean relevantes, ni siquiera porque sean justos recibirlos. Y por supuesto, en el caso nuestro, por mucho que teníamos amparando toda esa serie de datos que yo les dije, de personalidades y demás, pues no nos afectó. Y de ahí tuvimos que retomar la resentencia de este panel, donde fuimos en el 2009, en octubre, el 13 de octubre del 2009, el primero en resentenciarse fue mi hijo, del cual él tenía anteriormente una condena de una cadena perpetua más 10 años, y en este juicio se le asigna una nueva condena de 21 años y 10 meses. Si lo viéramos desde ese punto de vista, bueno, se mejoró, se hizo justicia, volvió la jueza a violar todos sus derechos. Aquí se evidenció en esa sala, donde yo participé y estaba apoyada por un grupo más numeroso, no tan numeroso como ustedes porque nunca vi, pero más de 25 amigos solidarios que habían venido de diferentes estados, del propio Estados Unidos y de algunos países que vinieron también a estar presentes en esa audiencia. Se dieron cuenta el debate que hubo entre la jueza y la fiscal en cuanto al caso de esta resentencia. Evidentemente, la jueza le dice a la fiscal que él le había hecho a ella retomar esta solicitud. Si en el 2001 usted me pidió que yo sancionara a este hombre porque era un peligro para la seguridad nacional, toda la pena máxima, yo accedí, le di la cadena perpetua más 10 años, y ahora usted me dice que 20 años. ¿Qué le ha hecho usted pensar en para tomar esa decisión? Y entonces ella, en su nerviosismo de defensa, le dice que es que el problema es que hay una desinformación internacional de la justicia norteamericana y que ella quería, en ajuste con nuestro abogado, pues enmendar esa situación. Ahí se evidenció la fuerza que tuvo el movimiento de Soledad hasta que se hiciera justicia en el caso de nuestros hijos. Eso fue algo muy impresionante. Después viene la otra situación en que el abogado de mi hijo va a hablar con la jueza, que le toca ya su defensa, y él le dice a la jueza que él le pedía que cuando fuera a sentenciar a su defendido lo viera como un hombre, no como una nación. De cualquier manera, ella lo vio como ella quiso verlo y como siempre lo vio. Él representa a Cuba, él fue a defender su patria, él fue allí a velar porque ya el terrorismo en Cuba era de una dimensión incalculable, y sin haberle hecho daño a nadie, se demostró en ese juicio. Entonces, él le dice, yo quiero que usted me diga los daños que causó mi defendido a la nación de los Estados Unidos. Y entonces ella le dice, no, yo no tengo prueba de que él haya hecho ningún daño. Después, posteriormente, le dice, y usted me puede presentar las pruebas donde usted le acusa de conspiración para espionaje. Y ella dice, no, yo tampoco tengo pruebas. Y entonces, ¿cómo es que dice? No, pero él, esa era su intención y él lo tenía en su mente. Y así, con esa infame decisión, ella condena a mi hijo ni siquiera a los 20 años que le estaba pidiendo la fiscal, en este caso, que era la acusadora. Ella alevosamente le puso 21 años y 10 meses. Mi hijo, por haber nacido en los Estados Unidos, regresa a Cuba con 35 días de nacido, pero nació en los Estados Unidos. Y ella le aplica desde el 2001 una consideración de que cuando él termine su,
condena, él tiene que cumplir 5 años de libertad supervisada. Todos aquí saben, conocen el caso de René, que es uno de los 5 que ya está libre y que no ha podido regresar a Cuba porque simple y llanamente también nació en los Estados Unidos, regresa a Cuba con 6 años y esta jueza le aplica a él 3 años de libertad supervisada. Que recientemente acaba de morir el hermano de René después de 3 años de un cáncer que lo llevó a la muerte. Y no porque ella quiso, sino por el derecho que tenía, ella le acepta una solicitud de su abogado de que él vaya a Cuba a despedirse de su hermano por esta situación de enfermedad y le acepta que vaya 15 días, por supuesto, con unos lineamientos tan especiales donde el pueblo de Cuba no vio a René, porque no se podía hacer ninguna actividad que no fuera la que ella específicamente. Y también, por supuesto, regresar en 15 días. René regresó y lamentablemente 3 semanas después, 4 semanas después, acaba de morir su hermano. Y bueno, en esa lucha estamos. René ahora cumple en octubre el año de libertad supervisada y tiene un derecho de hacer una solicitud de que le conceda el regreso a Cuba. Un preso en los Estados Unidos, cuando termina su condena y sale en libertad condicional, va con una directiva, digamos, de que él tiene que incorporarse a la sociedad, incorporarse a la familia, empezar a trabajar y demás. En este caso, con René no se ha medido esa situación. Su familia está en Cuba, su sociedad está en Cuba. Y trabajar no puede porque él estaba cumpliendo su libertad supervisada en el propio Miami, en la Florida. Y ahí está esperando en una casa de jardinero, de atención a esa casa y demás, no tiene una licencia de conducción, esperando que pase 1 año para ver qué va a pasar. Por eso es bueno que ustedes conozcan todas las situaciones y todas las urgencias que tenemos nosotros ahora. Ustedes saben que la esposa de René y la esposa de Gerán, que es en este caso la infamia mayor de sentencia, y las pocas posibilidades, les cuento, la esposa de René y la esposa de Gerardo acaban de presentar ya por todos estos años que no han podido ir a verlo, 14, pues acaban de presentar su solicitud de visa y le volvieron a denegar, le dijeron que en estos momentos no era oportuno, siempre con un pretexto diferente. Por eso, hasta esa situación tiene él, que ni siquiera su esposa puede estar con él en esta libertad supervisada. Saben también que los padres de él, para poder estar y visitarlo, necesitan de una visa como necesito yo, o necesitan todos los familiares. Por lo tanto, es una situación delicada, de riesgo, pero también de mucho dolor y mucha impotencia. En ese punto estamos. El caso de nuestros hijos en concreto termina después de la sentencia. Fernando, con 14 años, que está saliendo precisamente en el 2014. Termina en el 2014, me van a disculpar un poquito la memoria de 80 años. En el 2014, Fernando es cubano, también no podemos decir que va a salir y va a volver, porque usted sabe que la salida de los cubanos hacia retomar otra vez hacia Cuba, nosotros no tenemos, o Cuba no tiene todavía definido la situación de la inmigración. Entonces eso va a ser un debate que también nos está llevando ya a un análisis de presión con los abogados. Después está el caso de mi hijo, que termina en el 2017, el 18 de septiembre del 2017, más 5 años de libertad supervisada. Pueden pensar, no me da tiempo. Después viene Ramón, que tiene 30 años, termina en el 2024, también es una tragedia. Pero tenemos a Gerardo, que no tiene número de salida, no tiene fecha.
Y en este caso ahora se está haciendo un último recurso, que es el recurso de habeas corpus, donde nosotros el año pasado presentaron los 5 su habeas corpus de remisión. El habeas corpus se necesita para poderlo presentar nuevas pruebas, porque, y que sean pruebas también que tengan mucha importancia. En este caso se ha descubierto que antes del juicio de nuestros hijos, durante y después, todavía hasta hoy, se hizo una contratación del gobierno hacia los medios de prensa y se han descubierto una serie de periodistas que fueron los que trataron de hacer de ese juicio una tormenta perfecta y crearse la situación política que se creó en cuanto a no hacerse justicia y las violaciones de todos los derechos que les mencioné. Entonces, en estos momentos, Gerardo está presentando una solicitud a la jueza de que le exija al gobierno las contrataciones de estos periodistas. Hay periodistas, hay emisoras de radio y hay de televisión, con nombres y apellidos. Y por el otro lado, que le permita a él, a Gerardo, hacer una vista oral para tener su oportunidad de una defensa. En estos momentos, eso fue el 6 de junio, en estos momentos nosotros estamos esperando que la jueza decida del año pasado la solicitud de los 5 y en estos momentos la solicitud de Gerardo, que es su último recurso, que es su última forma de poder tener un número de salida, si es que no le va a dar la libertad a los 5. Y es donde nosotros tenemos que decirles a usted abiertamente que estos recursos de habeas corpus están basados, digamos, a voluntad de la jueza que lo juzgó en el 2001, está a voluntad del gobierno, que es representación de la fiscal, y está también el escenario que siempre fueron ellos, que es Miami, y ese lugar. Por lo tanto, ¿qué fue y el por qué? Yo quería contarles a ustedes qué es lo que puede ayudar a nuestros hijos. Simple y llanamente que se haga una campaña internacional al nivel más fuerte, al más alto, para que pueda haber una presión hacia el presidente Obama, hacia la justicia, hacia esta jueza, hacia estos niveles, y que se pueda hacer sentir. Si en el 2009 se hizo sentir, y en este ya que estamos recurriendo el 2012, hemos crecido, pues yo creo que si todos podemos poner un granito de arena, lograremos que nuestros hijos regresen a casa. No hay otra alternativa. La justicia norteamericana, hay que tener los pies en la tierra e infinita. Yo estoy consciente de eso. Pero no puedo dejar de luchar, porque tengo mi razón, es mi verdad. Y no es justo que por un problema político que hay 5 hombres con unos valores que lo han, a través de estos años, demostrado en sus propias prisiones, pues sencillamente vale la pena luchar por ellos, aunque sea un poquito así. Quizás mañana, si cada uno de ustedes aporta a algo, aquí está la prensa, nosotros hemos sido castigados por la gran prensa en los Estados Unidos, no ha querido, solamente Miami conoce el caso de nuestros hijos. Son 50 estados que hay en los Estados Unidos. Yo, que visito a mi hijo, lo visitaba en el estado de Colorado, ahora estoy aquí en la Florida, en Mariana, donde estaba René, porque cambió de prisión. Yo que voy a los Estados Unidos no puedo hacer nada por mí, porque me estaría ya automáticamente la posibilidad de verlo una vez al año, que es cuando me dan la visa. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros romper fronteras con todos ustedes? Por eso cuando a mí me dan la oportunidad de venir a un país cualquiera que sea, primera vez que vengo a España, pues sencillamente es una oportunidad de esperanza, es una,
una, digamos, un deseo de que ustedes comprendan, entiendan por qué esta injusticia, que, dónde está la razón. La razón está en que hombres jóvenes, como son ustedes, un día decidieron defender su pueblo de los ataques terroristas que estaban acabando con nuestra patria. Tanto el dengue fue producido por una epidemia que vino de donde vino, todos sabemos. Los ataques a la, cuando decidimos desarrollar el turismo, ¿qué pasó? ¿Cuántas bombas? Donde murió inclusive un joven italiano. Y todos los que están, que han sabido, de aquellos cubanos que están aquí presentes oyendo también, saben que Cuba en los años 90, cuando nuestros hijos salen a combatir este terrorismo, sin un arma, sin hacerle daño a nadie, sin nada, simplemente velando, informando para que estuviéramos en guardia en cualquier acción que pudiera ser negativa para nuestro pueblo. Pero el que lucha contra el terrorismo, y eso es todos sabemos, lucha contra la humanidad, porque la humanidad defiende la humanidad, porque el terrorismo está donde quiera. Cuba fue atacada bestialmente, y cuidado, que todavía estamos alerta de lo que pueda pasar. Pero ¿cuántos países no están asediados por el terrorismo? Entonces, el valor que tienen estos hombres, haber dejado todos sus valores, que no materiales, sino sentimentales, haber dejado sus hijos, haber dejado sus padres, haber dejado sus amigos, en fin, para lograr defender una patria que tan humilde que es y tan asediada y tan llena de que nadie la entiende. A Cuba no la quieren entender, pero hay un pueblo que tiene una unidad increíble. Hemos pasado villas y castillas, eso se dice aquí, villas y castillas, y castillos. Bueno, villas y castillos, hemos pasado más de lo que ustedes pueden pensar. Y sin embargo estamos ahí, unidos más que nunca. Ahora estamos luchando por esta transformación que hay aquí. Por eso es que es increíble que a estas alturas, en el siglo XXI, podamos permitir tanta injusticia. Y yo como madre, no, si no tuviera la razón, si en verdad yo no estuviera convencida de que se han violado todos los derechos de nuestros hijos y que en realidad ellos merecen una ayuda, yo no estaría hoy aquí con ustedes. Porque bueno, son demasiados años, demasiadas canas. Y lo único que quiero es estar, disfrutar, que sea lo más pronto posible de este amor, de este hijo, de estos cinco hijos que de verdad merecen regresar a la patria. Y es por eso que hoy estoy aquí con ustedes, solicitando a esta prensa que nos ayude, que más que acabe de romper ese muro de silencio. No me puedo quejar porque hemos tenido muchas entrevistas, hemos estado, ¿cómo se llama?, con grandes medios, o medios alternativos, y de verdad no han sido, han cambiado. Han cambiado en posición de que se han dado cuenta hasta dónde y hasta cuándo. Se está haciendo una gran injusticia. Y es por eso que hoy, cuando nos convocan a este encuentro, quiero agradecer infinitamente en nombre de nuestros hijos, en nombre de estas cinco familias. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por compartir con nosotros, pero muchas más gracias. Les pido de que cualquier cosa que hagas, lo menos que puedan hacer mañana, cuando sepan que regresaron, se van a sentir muy, muy honrados de haber cooperado con esta gran injusticia. Así que nada, yo aquí luchando con mis 80 años, que no me acuerdo ni que los tengo, como dice mi hijo, despreocúpate que sean 80, tú ni pienses en ello, pero realmente son bastantes años, bastantes emociones. Hemos estado en varias ciudades acá
y bueno, y en todas me emociono y en todas les quiero transmitir, no mi debilidad de sentimiento, pero sí mi dolor, porque es una lucha, es una lucha de honor y de dolor.